En una cartulina o pliego de papel color blanco, para que se observen bien las medidas, vamos a trazar dos líneas. Trazamos una línea vertical, también una línea horizontal. En el cruce de las dos líneas colocamos un punto y de este punto hacia adentro colocaremos otro punto con 9 centímetros de distancia. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 10 centímetros, colocamos un punto. Luego del primer punto hacia abajo vamos a colocar 30 centímetros y colocamos nuevamente un punto. De este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 5 centímetros de distancia. De este punto vamos a bajar 22 centímetros, colocamos un punto y trazamos línea uniendo los puntos, así. Esta línea nos indicará que es el doblez de la tela. La mitad de estos dos puntos, la mitad de esta línea, vamos a subir 2 centímetros, colocamos un puntito y lo unimos con una línea curva, así. Vamos a utilizar esta línea curva. Luego, de este punto número 10 hacia adentro, vamos a colocar 16 centímetros, colocamos un puntito, para luego colocar 3 centímetros más, así como se observa. Acá bajamos, trazamos una línea con 12 centímetros y colocamos un punto, y hacia la parte de afuera, acá, vamos a colocar 3 centímetros más, al igual que arriba, colocamos un puntito y unimos la línea así. De este punto vamos a bajar 3 centímetros, punto 5, 3 centímetros y medio, colocamos un punto y hacia adentro 5, al igual que colocamos un centímetro para la costura por los lados. Después de realizar el patrón, muy importante, vamos a colocarla ya recortada. La parte trasera, la parte delantera la podemos doblar así. Cortamos en la tela la parte trasera. Nos va a quedar así. Luego de recortarla podemos utilizar la parte delantera. Y ahí, esta vez sí podemos recortar por acá. Utilizamos este espacio que tenemos acá haciendo la curva. Esta es la parte delantera más corta y la parte trasera más larga. Vamos a colocarle unos tirantes o unos tiros de 40 por 8 centímetros de largo. Vamos a comenzar y lo tenemos previamente cortado para que se observe mejor. Fíjate, vamos a colocarlo así. Tenemos primeramente la parte delantera. Acá la tenemos con sus centímetros para la costura. Y la curva de la parte delantera. También realizamos un refuerzo para la parte de adentro, así. El largo que le colocamos de 16 centímetros acá, 16. Y realizamos una curva así. Esto para la parte delantera. La parte trasera la tenemos por acá. Recuerda que este es el doblez de la tela, así. Este es el doblez, fíjate. La tenemos cortadita igual. Vamos a comenzar. Acá tenemos los tirantes. Estas son las medidas para los tirantes. Vamos a comenzar colocando la elástica en la parte trasera y lo hacemos así. La tendemos así en la parte del revés y vamos a colocar la cinta elástica en esta parte, y esta cinta elástica tiene medida de 2 centímetros de ancho, y el largo que le vamos a colocar tiene 22 centímetros. La vamos a colocar así. La vamos a colocar justo en la esquina acá. Vamos a realizar una costurita así para luego colocar un zigzag hasta llegar acá alando la elástica, así. Colocamos en este extremo un alfiler. Ahora sí vamos a pasar costura por acá, luego vamos alando con un zigzag para luego doblar así y realizar una costura.
Colocamos la elástica con un zigzag, luego doblamos y realizamos una costura recta, nos queda así. Nos queda así para la parte trasera. Ahora vamos con la parte delantera para colocar el refuerzo. Lo colocamos así. Vamos a colocar la parte de refuerzo, también vamos a colocar la parte trasera. Vamos a hacerlo así, de esta manera. La colocamos así, recuerda hacer un overlock primeramente por acá o un zigzag. Luego vamos a colocar esta parte buscando la parte final, así. La colocamos, luego dejamos caer esta parte, así. De este lado hacemos lo mismo y pasamos costura. Colocamos la costura por los laterales y unimos el refuerzo abrazando la parte trasera y nos queda así. Realizamos la costura así. También realizamos un zigzag por todo el borde. Eso es. Acá en esta parte, esta costura que tenemos acá, vamos a seguir realizando un pespunte por la pechera hasta llegar acá encontrando la otra costura. Y acá en la parte de la entrepierna vamos a doblar así, centímetro y medio. Realizamos una costura para introducir una elástica en ambas entrepiernas. Acá las tenemos, las elásticas, y la medida que tenemos es esta. Un centímetro de ancho y de largo tenemos 21 centímetros. Vamos a realizar esa costura.
Colocamos el pespunte siguiendo la costura por todo el contorno de la pechera hasta llegar acá. También realizamos la costura de la entrepierna para colocar la cinta elástica. Vamos a cortar el exceso de hilo y las mechitas o las hilachas, así. Eso es. Ahora vamos a colocar la elástica. Con un perdible lo colocamos en la punta y vamos introduciendo la elástica así. Introducimos la cinta elástica con un imperdible, luego cerramos las puntas, también esta punta, nos queda dentro la elástica y nos queda así, en ambos lados. Ahora acá en esta parte, tanto la delantera como la trasera, vamos a colocar una franjita de tela. Acá la tenemos, le hicimos un bordado en una de las puntas y vamos a ver qué medidas tiene, tiene 8. Por 10 centímetros. Lo vamos a colocar así. Colocamos la parte principal hacia adentro. Dejamos un centímetro de cada lado para pasar costura. También del otro lado. Colocamos la tela acá en la parte inferior, realizando una costura y dejando un centímetro o medio centímetro de cada lado para luego hacer así. Doblar y realizar la costura por el centímetro que dejamos en ambos lados. Pasamos costura. Realizamos la costura en ambos lados y nos queda así. Vamos a voltear, esta es la parte delantera. Eso es, fíjate cómo queda de precioso. Y acá en este espacio vamos a colocar los botoncitos, pero antes vamos a cerrar este espacio. Vamos a realizar una costura por acá. Después de realizar la costura vamos a colocar los botoncitos. Fíjate, acá están los botoncitos, los colocamos así. En el espacio que nos dé, calculando que no queden tan juntitos, sino que queden bien, bien centraditos. Eso es. Y de este lado vamos a colocar los ojales. Los ojales los vamos a colocar
Después de realizar la costura, el pespunte que le vamos a realizar para tapar esta parte. Eso es, o para cerrarla, mejor dicho. Así. Doblamos bien y pasamos la costura. Nos queda con un pespunte y vamos a colocar en este espacio los ojales. Hacemos la marca donde están los botoncitos, colocamos una marquita para realizar los ojales. Luego en esta parte vamos a colocar los tirantes. Recuerda, amiga, que los tirantes, las medidas se encuentran en el patrón. Acá tenemos dos y vamos a pasarle una costura azul. Vamos a doblar justo la mitad y cerramos esta parte, realizamos una costura para luego voltear y realizar un pespunte. Colocamos la costura acá para cerrar este borde y colocamos los botones en la parte delantera. También colocamos los ojales en la parte trasera para cerrarlos así, hacia atrás, hacia adelante. También pasamos costura en dos tirantes, realizamos una costura y cerramos un borde para luego voltear. Aprovechamos de sacar las puntitas, así con la tijera, con la puntita de la tijera. Eso es. Ya lo tenemos. Reafirmamos la costura. Podemos planchar también esta parte. Y realizamos un pespunte por todo el contorno del tirante. Sí, también en este lado. Colocamos los botones y los ojales. Abrimos los ojales y colocamos los botoncitos. Así nos quedan. Acá en esta parte realizamos un ojal, el tamaño de los botoncitos. Colocamos los botones así. Realizamos una marquita de este lado, otra de este lado. Luego trazamos una línea. Y por los lados de la línea colocamos la costura en zigzag, en puntada de ojal. Estos botones los vamos a colocar en los tirantes que ya le realizamos el pespunte. Después de voltear, realizamos el pespunte así por toda la orillita y acá cerramos con un zigzag.
Estos tirantes los vamos a colocar acá en la parte trasera de una manera cruzada, así. Buscamos la misma altura de la parte delantera, así la colocamos así. Y el otro de este lado, por supuesto, así, de una manera inclinadita. Colocamos unos alfileres para luego pasar la costura. Eso es, para que no se vayan a mover del sitio. Eso es. Ahora vamos a colocar los botones así. Vamos a doblar. Buscamos la misma medida para que nos quede igualitos. Vamos a dejar alrededor de unos 5 centímetros para colocar el botón. Lo vamos a colocar acá. También de este otro lado vamos a colocar el otro botoncito y la costura en los tirantes. Colocamos los tirantes acá en la parte trasera con una costura de una manera inclinada para realizar este cruce que tenemos acá. Inclinamos el tirante y realizamos la costura. Acá en la parte delantera colocamos en el tirante el botoncito. Esto se puede ajustar a la medida del cuerpito del bebé. Este hermoso enterizo lo puedes realizar tú también en cualquier tipo de estampado o color, unicolor. Ahora te muestro paso a paso el patrón, cómo lo hicimos.